Ah, no te creo. Hola, Dubek. Jacob, Shira. La señal en el bosque. ¿La recuerdas? Sí, como si fuera ayer. Aún tiene su frecuencia, ¿verdad? ¿Te refieres a esta frecuencia? Curva. También tienes los números de la lotería tatuados en el trasero. ¿Aún no me crees? Odio cuando empiezas con tu te lo dije. Esa señal sigue emitiéndose como un eco distante. Es digital. Significa que debe provenir de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar su origen porque nunca tuvimos la frecuencia correcta. Hasta que tú apareciste. Escúchame con atención. Debes llevarle esos números al doctor Abraham Zahidi, uno de nuestros últimos científicos. Es basura. Lleva semanas metido en territorio enemigo. Apuesto 5 raciones a que Zahidi murió. No lo sabemos. Tú. Te he visto antes. Fue en el laboratorio. Me sacaste de la criostasis. La vida juega esas bromas. Esta es Jane, la mejor francotiradora. Casi la matan por salvarle la vida. Ella te guiará. Espera, Shira. Cuando aterrizamos, esa señal ya se estaba emitiendo. ¿Tienes alguna idea de quién o qué la transmite? No preguntes eso si sabes lo que te conviene. Lo que sea que esté allá no quiere que lo encuentren. Y los que van a buscar la maldita señal terminan muertos. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede llegar ahí con vida, son ustedes. Shira, vamos, yo... ¡Jacob! Es una orden. Perdón por dejarte en ese laboratorio. No hay problema. No tuve alternativa. Yo habría hecho lo mismo. Así que, Jacob, ¿qué crees que es la señal? Ni idea. Es solo una falsa esperanza para los perdedores que no pueden aceptar que el mundo se fue al diablo. Pero supongo que es nuestra maldita misión ahora. Es urgente, así que ven a mi garaje cuando te hayas preparado. Y una vez más, Dabrowski volvió a superarse. ¡Wow! Lograste mantener mi camión funcionando todos estos años. Tuve que desarmar los sistemas de IA y sortear las células de grafeno. Me costó 20 botellas de vodka en piezas, pero este bebé funcionará con lo que sea. Dice el agua ras, incluso con malditas papas, si pudiéramos cultivarlas. ¿Aún tienes música? ¿Música? No hay aparatos electrónicos. No hay ni música ni nada. Pero nos las arreglamos. Bien, rastreé al Doc hasta esa torre de radio en la colina. Pero hay que pasar los suburbios infestados de infernales dientudos y sus patrulleros insurgentes que son la presa de esos mutantes. Espera, ¿de qué tipo de cosas mutantes estamos hablando? ¡Hey! Subiré a los techos y les daré visión desde arriba. Buena suerte. Oye, esa cosa gigante es el motor nuclear de la flor, ¿es cierto?
Esa lata gigante de luz solar es la razón por la que la mitad de esta ciudad es una ruina irradiada. Déjame adivinar. ¿La anomalía? Oh, esa cosa fue golpeada por la tormenta hasta que... más energía. No me digas que aún había gente en criostasis. Sí, la mayoría. La ACT tuvo que decidir dejarlos morir o despertarlos a todos. Con una ciudad sin terminar, sin comida ni agua. Las barriadas que ves fuera de las murallas es a donde fueron exiliados para morir de hambre. Tus insurgentes se llaman a sí mismos exiliados. Eres inteligente. El lugar está infestado de insurgentes. Tendré que eliminarlos.
Va a tomar tiempo acostumbrarse a esta mierda. Thank you.
Ryder. ¿Es cierto que vienes de la Tierra? ¿Cómo era? No era como la imaginas. Mi generación, toda la vida supimos que la Tierra estaba acabada. Matamos para sobrevivir, para tener un lugar en las flores. Hay cosas buenas, pero no mejores que una comida en el pabellón de los condenados.
Parecen informes antiguos. Veo la torre de radio. No hay rastro de Sahidi. Seguramente lo tienen en uno de los edificios cerca de la torre. A juzgar por la cantidad de insurgentes que van hacia ti, diría que saben que estamos aquí. Hay demasiado silencio. ¡Matarlo! ¡Cálmate! ¡Un solo paso más y te juro que lo destriparé! ¡Atrás! Este hombre se va a desangrar. ¿Quién eres?
Shira Goodman me envió a buscarte. Tal vez te interese ver esto. Esa es una frecuencia. ¿Pero qué? ¿De dónde lo sacaste? ¡Jane! ¡Estás herida! No es nada, Doc. Dime que el maletín está a salvo. ¡No! ¡Perdimos el camión! ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escúchame! Tal vez pueda parar la hemorragia, pero tendrás que decirme a dónde se llevaron mi camión. Puedo salvarte la vida. ¿Lo prometes? ¡Sí! La vieja ciudad, cruzando el río. ¡Ya, Doc! ¡Atrás! ¡Espera! ¡No! ¡Le di mi palabra a este hombre! ¡No lo dejaré con vida! ¡Sabe demasiado! ¡No! ¡No tiene por qué morir! ¡Ya tenemos lo que queríamos! ¡No! Levántala. Lo llevaré de vuelta a mi camión. Debes encontrar el camión del Doc. Es más importante que yo. No tienes idea. Ay, hay un maletín bajo el tanque de aceite. Rápido, lo tienes que recuperar. Espera, Jane. Espera. Quédate conmigo, ¿entiendes, Jane? Te quedas conmigo. Mierda. Ve, Outrider. ¡Ve!